No te preocupes, Fara, no te preocupes, papi. Estamos aquí, papi. ¿Qué pasó? Estamos aquí. Tienes que estar contento. Tienes que estar contento, no triste, Fara. Es que esta es la primera vez que inicia. No ha habido nadie que me ayude. He pasado hambre. Lo recuerdo por felicidad y como también esta pregunta me ha llegado muy, muy, muy a mi corazón porque yo soy una persona sentimental también. No todo el tiempo voy a ser una persona dura, ¿no? Porque Mira, para, no te preocupes. No te preocupes que estamos aquí apoyándote. Quiero que tú sepas que tú tienes talento, vas para arriba, vas para encima y todo lo que tú pasaste en tu pasado, todo lo que tú, todas esas noches sin comer, todas las veces que te fuiste para tu casa del estudio sin comer. Las veces que grabaste en un estudio musical, las veces que te rechazaron, las veces que te dijeron que tú no servías, las veces que te tiraron por el piso, que comiste el lodo, noches en blanco, se acabaron. Aquí estamos los puertorriqueños para ayudarte. Aquí John Zeta te lo demostró, el dominio te lo demostró. Ozuna está ahí enseñándote que está aquí apoyándote. Y tu dolor es nuestro dolor de ahora para adelante, de nosotros los puertorriqueños. Nosotros los latinos tenemos que estar unidos y se demostró en este tema del dominio de John Zeta y del faraón. El interés de nosotros es genuino, genuino de saber tu vida, de dónde vienes. El interés de nosotros es apoyarte genuinamente. Yo te quiero felicitar en medio de todas las personas que están aquí, que no deben de hatear ni a faraón ni a ningún artista que quiera incursionar en la música. Porque estos artistas también tienen sentimientos, estos artistas tienen corazón, estos artistas, tú no sabes todo lo que han pasado por ser las personas que son hoy día. Y el faraón lo demuestra y lo demostró. Ustedes no saben todo lo que ha tenido que vivir el faraón. Y esto es real. Y lo digo con mi corazón en la mano. Y faraón, quiero que tú sepas que después de esta entrevista, tú considérame un hermano, considérame un amigo, considérame alguien cercano a tu vida. Lo que tú necesites, el consejo que tú necesites, si tú no. O sea, yo no quiero que tú me vuelvas, yo no quiero que tú me digas que tú estás pasando hambre, yo no quiero que tú me digas que te acuestas sin comer. Si yo te tengo que enviar unos chavos por PayPal para que tú comas, tú me lo vas a decir. Ningún puertorriqueño, yo hablo por mí, yo hablo por todos los artistas del género y por todos los productores del género. Nadie, nadie, nadie se va a olvidar de ti y me va a decir que no para ayudarte. Para lo que tú necesites, faraón, quiero decirte eso. ¿Ok? Que cuentas con Gracias. nosotros para lo que sea. Así que mira, te voy a hacer la última pregunta y esas lágrimas son de, creo que son de alegría, no de tristeza. Así que usted tranquilo que estamos aquí, ¿ok? Usted tranquilo, mira, te están escribiendo muchas veces te amo. Así que, y yo te lo digo como hombre y te lo digo como persona. A usted yo lo amo también como ser humano y como latino. Así que vamos para encima, tranquilo. Okay, fine.